¿Qué nos puedes decir sobre otros peleadores en diferente categoría en este instante? Que recientemente Mikey García ganó contra Robert Easter y él llamó a Spence Jr. ¿Qué piensas sobre esa pelea? ¿De que él piensa moverse, de, podríamos decirlo, de dos divisiones y estar en la de Walter Wade? ¿Piensas que Mikey García tiene el potencial para hacer esta pelea muy inteligente o es un riesgo para él? No, yo digo que como boxeador que yo estoy, yo digo que es como un riesgo porque está subiendo dos categorías y ya lo que sea, este muchacho es un 147 natural, está grande y todo, está pequeño. Mikey García más pues para mí pelear en 35-47 porque ahí es, para mí ahí nadie le va a ganar, digo yo, pero para subir ya a 147 puede pasar como Broner con el chino Maidano, ya allá arriba es otra cosa. Sí, es una, son dos diferentes divisiones que él quiere subir. Él recientemente dijo que quiere pelear al mejor y quiere hacer cosas diferentes en su carrera, que pues en un futuro le reconozcan que él no está tratando de evadir a nadie. ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Piensas que eso le puede llevar a un descontrol de su carrera? Sí, claro que sí, porque está subiendo mucho y bajando de peso. Mejor yo digo que se quede en su 135. Va a subir a 47, va a ser un riesgo. Imagínate, es una pelea que posiblemente aún todavía apenas se ha hablado de ello. No sabemos si cómo están las negociaciones. Esperamos que si se llega a dar la pelea, pues los fans son los ganadores aquí y diremos pues que gana el mejor, ¿verdad? Claro. Aunque el favorito viene siendo Spence en esa pelea. Claro.